Buenas amigos, acá me ven esperando para entrar a ver un piso. Estoy sola porque Seba no pudo venir porque trabajaba, así que estoy esperando acá. Entró un hombre antes que yo a verlo y bueno, esperemos que no se lo quede. Lo vimos solo por foto y nos gustaba. Esperemos que al hombre no le guste tanto y le quede chico o algo, porque sería un hombre de familia. Yo creo que no lo va a querer. Así que bueno, esperemos que sea para nosotros finalmente. Acepta perritos, está enfrente a la playa. Esperemos. Bueno, es más tarde. Ya volví, ya vi el piso. Le voy a contar las cosas que me gustaron y las que no. Primero que nada, me gustó el precio. Me pareció muy adecuado, la verdad. 600 euros. Me parece un precio razonable por dos habitaciones. Dos baños. Tiene balcón, pero cerrado. Todo con ventanas. Lo cual está bueno porque en invierno se puede usar. Me gustó mucho la cocina. Me gustó también mucho la habitación principal. Que tiene como la cama. Se ve cómoda. Se mueve un somier caro. Y aparte tiene canapé para guardar abajo. Me parece espectacular. Pero acaban algunas cosas de las que no me gustaron. Por ejemplo, que olía un poco a viejo. El olor me hacía acordar al olor de la casa en la que estamos ahora, que es vieja. Tiene algunos muebles que no me gustan, pero para nada. O sea, hay cosas que no me gustan cero. Tipo el color del living, las paredes, me parecen horrendas. Todo lo que es colores me parece horrendo del living. Y el balcón, oh, Dios, no. No, 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 ahí hay que hacerle un par de cambios, pero tiene potencial. Son cosas, son detalles, la verdad. En general, creo que está bastante bien. La urbanización en sí no tiene demasiado. O sea, una pileta que no es wow, pero bueno, por lo menos tiene. Y después no tiene ni nada de pasto, nada de pasto. O sea, nada de para sentarse en el veranito, tipo a ponerte ahí a tomar sol abajo. No hay, es como demasiado cemento. Tiene parking privado. Como les dije, había más gente que lo fue a ver. Fuimos en total como tres, hasta que las que pude ver yo, tres personas. Le dijimos que confirmábamos que lo queríamos, pero bueno, vamos a ver si nos eligen o no nos eligen. También está bueno porque pedían un mes de fianza y el mes de alquiler. Dos meses me parece totalmente razonable, porque habían algunos que nos pedían hasta cuatro, tipo dos fianzas el mes. Y también gasto de la inmobiliaria, era una locura. Algunos se van a la mierda, pero bueno, este bastante bien, la verdad. No estaban los planes, pero nos vinimos a comer con el vuelito al Fitzgerald, que la otra vez vimos perritos, y le dije a Seba, vamos a llevarlo al Wally, que miren lo que es, cómo lo van a dejar entrar. Dos hamburguesas que nos gustan, una Madame y otra, ¿cómo se llama? Perfect Cheese, no sé cuánto, creo que nunca te la habías pedido. Palitos de queso y papitas. Para hacer una cena que no esperábamos, está bastante bien, la verdad. Están buenos. Espectacular. Nos encantan esos palitos del horror. Palitos de gordura, pero son riquísimos. Y esta salsa ranchera, la mejor. Bueno, como si no fuera suficiente, cheesecake con Nutella. Postrecito dietético. Dios, no, vamos a morir. Es que al final, ¿cómo es la vida, O no pasa nada por meses, o pasa todo en el mismo día. Es increíble, no, 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 no saben lo que les tengo para contar. Primero, a Seba le dieron los papeles. O sea, ya tenía los papeles, la renovación, ¿entienden? Lo mismo que me salió a mí, ahora le salió a él. Que estábamos esperando porque lo de él fue un poco diferente. Yo lo renové con el mismo trabajo del año pasado, pero él lo renovó con una empresa nueva. Entonces estábamos así en duda si iba a salir o no, o si iba a pasar algo. Y bueno, ayer le llegó la notificación. ¡Ay, qué bien! Ya estamos los dos con renovaciones ahora por dos años más. ¡Ay, Dios, qué alegría y qué alivio! Otra noticia es que, ¿se acuerdan del piso? ¡Nos eligieron! No, no. Parece que finalmente nos vamos a mudar. No, bueno, yo no sé. Yo no sé, esto pasó hoy a la mañana. O sea, lo de los papeles ya pasó ayer. Y hoy nos enteramos que nos eligieron los del piso que fuimos a ver. Que fui a ver, ¿cuándo? Fui a ver, el jueves. El viernes le salieron los papeles a Seba y hoy sábado nos avisan que los eligieron y que si estamos listos, tipo en noviembre ya nos podemos mudar. Y yo tipo, para que no lo pueda asimilar. Compré algo tan útil que no van a poder creerlo. Como yo no tengo cajones para guardar las medias y eso, siempre las tenía como en una cajita y me compré, miren qué copado, este organizador de bombachas y medias. También pongo medias, tiene un montón de lugar. Ay, estoy re feliz con esta compra, me parece re copada y útil. Bueno, estamos en esta, gente.
empezamos con las obras. Ya estamos en Bricomar. ¿Qué nos falta? Nada, cinta. Ah, la cinta que querés vos. Cinta para embalar las cajas. Y para sacar la pintura, no me acuerdo cuál es el nombre. Sí, es el nombre, pero ahí vamos. Bueno, gente, como nos ves, ya estamos desalojando la habitación. Como tenemos otra habitación, la idea es, o sea, sacar todo de acá, empezar a pintar y nos vamos para el lado. Y bueno, ya ir guardando las cosas, las cosas que tenemos por acá arriba. O sea, lo de adentro de los placares no pasa nada para pintar. Así que bueno, ahí vamos. Tenemos cosas, algunas, la verdad que tenemos. ¡Ay no! ¡Nuestra mesa! Nada, una etapa. Se termina. Esta la vamos a, igual la vamos a poner en la nueva casa, porque creo que nos entra bien. Sí. Así que, joya. Ya se están tapando algunos agujeros. Ahí, por ejemplo, nosotros todavía no los tapamos. Ahí. Acá Seba estuvo tapando, sacó las luces. Vamos avanzando. Yo estoy aprendiendo a sacar tarugos y a desatornillar. Pero no sacó ninguno. No, saqué tornillos, o saqué los de acá. Bueno, gente, así vamos. Ya sacamos los muebles de ahí. Nos falta sacar el espejo. Ahí ya sacamos todo. Está quedando vacía, se escucha eco. Qué grande que es la habitación, así la ves así. Y es muy grande. Bueno, dejamos a un perrito afuera que no queremos que quede más blanco. Sí, a vos. Y nosotros estamos así, pintando. Qué grande que es la habitación, ¿eh? Menos mal que solo tenemos que pintar la habitación. Está re vacía. Bueno, amigos, siendo las 12 de la noche, ya terminamos de pintar la habitación. Todavía se dan las pinceladas, que recién terminamos de darle como la última capa. Y ya está. Y se marchó. Falta sacarle las cintas allá. Mañana ya igual vamos a dormir acá. Hoy por hoy vamos a dormir en la otra habitación. También, bueno, tenemos todas nuestras cosas por el pasillo. Acá tenemos algunas tapadas. Y por ahí tenemos, bueno, otras varias. Así tenemos el pasillo de la casa. Complicado. Y hoy vamos a dormir en esta habitación. Ahí está Seba. El Wally, que no sé dónde va a dormir hoy. ¡Ay no! ¡Pobrecito! No tiene lugar ahora. Así que igual estoy contenta, quedó bien. Nos vemos mañana, que tengo mucho sueño. ¡Chau! ¡Buen día! Si ven estos pelos es porque me bañé y no me peiné. Parezco una bruja cachavacha. Ya estamos con la habitación pintada. ¡Uy! Un problema que tuvimos fue que cuando sacamos la cinta de papel, se le salió toda la pintura gris. Tuvo Seba que volver a pintar así donde se había salido. Por eso ven ahí que está como más brilloso. Son las pinceladas de Seba. Así que aprovechó y le dio un toque ahí a los lugares donde hacía falta, y creemos que quedó bien. También le dio ahí en el respaldo. Así que, bueno, nada, hoy ya vamos a dormir acá. Todavía nos quedan unos días. Así que nada, vamos a acomodar todo de nuevo. Ya el último día creo que sacaremos todo. Miren lo que compré en el Mercadona. Novedad, turrón cheesecake. No, me encanta esto. ¡Me encanta! Turrón preferido es el de avellanas. Y vamos a ver si este lo reemplaza o no lo reemplaza. Quizás este se convierte en mi top 1. Estoy en el Lidl y tengo una duda. ¿Cuál me llevo para diciembre? ¿Este? Tenemos también este. Este me encanta, debo decirlo. Nunca tuve uno, ¿eh? Va a ser la primera vez que me lleve uno. O este. Este también me gusta. Eso es lo que trae. Pongan en los comentarios así y me decido, por favor. Miren mi nueva comprita de Shein. Seguramente tendrá otros usos, pero bueno, yo lo voy a usar para poner mis saquitos de té. Me faltan un montón. Mis favoritos son estos, manzana y canela. Nada, de estos hay un montón encima, pero miren, tiene un montón de espacio. Así que voy a poder comprar más tecitos. Otra cosa que me compré es esta carterita. ¿Qué me faltaba para cuando me vestía bien? No tenía para combinar una carterita hacia ahí. La riñonera, que es así, no siempre queda bien porque te tapa como lo que tenés puesto. Y esta me parece que está buenísima para llevar nada. Un celu y un par de cositas y ya está. Es así, ven. Está linda, me gusta, me re gusta. Es hoy. Hoy vamos a firmar el contrato de alquiler. Ahora a las 5 vamos a la inmobiliaria. Son las 4, así que vamos a aprovechar para subir cosas al auto y ya cuando firmemos nos vamos directamente para allá y vamos a empezar a dejar cosas ahí. Ya tenemos casi todo en cajas, menos la ropa. La ropa la vamos a llevar mañana, supongo.
Creo que hoy vamos a dormir en la casa de ahora. Y en el 1 vamos a empezar a dormir allá. Pero hoy vamos a dormir acá porque aparte yo mañana tengo que trabajar y mi trabajo me queda a nada, a unos metros de esta casa. Entonces, ¿para qué me voy a ir a la otra si me queda más lejos, no? Yo trabajo mañana y tengo 8 días de vacaciones. Lo que es la vida, ¿no? Porque me coincidió todo justo. O sea, la mudanza con las vacaciones y bueno, increíble. ¡Mostra, mostra, mostra! ¡Sí! ¡Ya firmamos! ¡Ya no nos pueden sacar de nuestro! ¡Ay, nos mudamos! ¡Sí! Lo hicimos. No, 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 estamos felices. ¡Ay, Dios! Ahora ya vamos a llevar las cajitas. Como con mudanza. ¡Ay, Dios! Sí, lo más rápido para ya irnos para allá. ¡Chicos! Después de tanto tiempo, no puedo creer. Ay, todo llega al final. Todo llega cuando tiene que llegar y punto. Y es así, no se puede hacer nada al respecto. Hay que esperar y esperar a que lleguen las cosas. Sí, sí. Bueno, como ven, todo este quilombo hermoso que es mudarse. No se ve nada, no lo veo a Seba por poco. Está lleno. Menos mal que nos compramos un auto grande, porque si no... Bueno, vamos a hacer el primer viaje para la casa nueva. Así se ve por acá. Un tablón que espero poder meterlo. Sebas, ¿estás contento? Sí. ¿No estresado? No, apurado para que Chechu llegue a tomar algo. Bueno, nos vamos nomás. Espero que no se rompa nada. Vamos con cuidado. ¡Qué caos! Ya hicimos como 4 viajes. Falta todavía un montón de cosas. Dios mío, un montón de camperas, zapatillas, valijas, más valijas. ¿Por qué tenemos tantas cosas? Llevamos 4 años acá. No, más ropa. Ya casi vaciamos todo. Bueno, ahora sí ya está. Última vez que estamos en la casa, último viaje. Ya nos llevamos todo. Gracias casa por tanto. Nos vemos en la casa nueva. Estamos en la casa. No sabes lo que es esto. Ay, no puedo entrar. No, hay cosas por todos lados. Nos fuimos a la mierda, de verdad. Tenemos de todo. Yo no sé ni cómo vamos a acabar todo esto. Ay, Dios, no quiero acomodar esto. Que lo acomode otra persona. Bueno, Seba ya está tirado ahí. Después les muestro la casa en otro momento. Lo dio todo, pobre. ¿Está cómodo el sillón? Sí. Vamos a hacer un montón de cambios. Ah, pero bueno, por ahora vamos a estar así. ¿A vos te gusta la casa? Bueno, el Wally dice que le gusta también. Ese ruido que escuchan es el viento. Hay un viento tremendo. Gracias por ver el video. Nos vemos la próxima con más novedades sobre la casa. Decoración, cositas, cambios, ordenar. Nos vemos. Los quiero. Chau.